La luna de octubre reflejada en los canales de la laguna Tlilac, movimientos prehispánicos, el soplar del viento y voces en náhuatl, forman el escenario perfecto para remontarnos a la historia de la deidad Zihuacóatl, mejor conocida como La Llorona. Por 25º año consecutivo, en el embarcadero Cuemanco se presenta La Llorona, obra de teatro con danza y música en vivo, en medio de los tradicionales canales de Xochimilco. Los asistentes vivirán la experiencia de recorrer los impresionantes paisajes de Xochimilco a bordo de una tradicional trajinera. La producción, dirigida por Danza Atl Martínez, agrupa a más de 60 artistas y técnicos en escena, quienes desde 1993 preparan esta puesta en escena en las inmediaciones de la isla Tlilac, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Sectur, de la Ciudad de México, del embarcadero y chinamperos de la zona. Esta obra se ha realizado con éxito cada año durante la temporada de Día de Muertos, ante más de 20.000 espectadores por temporada. Historia de Ay mis hijos. No, la Llorona no es esa mujer que abandonó su hombre, y ella ahogó a sus hijos en el lago para después arrepentirse y suicidarse. La Llorona se presentó años atrás, antes de la conquista española. Zihuacóatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecer. Decían que Zihuacóatl había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista, por lo que el lamento de, ay, mis hijos, se relaciona con el dolor de los pobladores que serían conquistados. Interesante, ¿no? Si quieres saber más sobre la historia, no te pierdas las funciones de la puesta en escena en Xochimilco. Aparta tu fin de semana para pasear en trajinera mientras cae la noche en la laguna de Tlilac. Las fechas para este año son: octubre, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 31 noviembre, 4, 9, 11, 16, 17, 18 funciones dobles, 19, 2.00 y 21 a 30 horas, 13, 20, 27 de octubre, 1 y 10 de noviembre, funciones triples, 18, 2.00, 21 a 30 y 23, 30 horas, 2 y 3 de noviembre.